base de Cajamarquilla, se ha puesto la base de Huachipa y nos tocaba la base de Jicamarca y hemos puesto la base de Jicamarca de acuerdo a ley. Además, los vecinos de la zona están contentos porque no hemos puesto una entidad que cobra tributo, que cobra impuestos. No, es una base que crea y da bastante seguridad a los vecinos, ¿no? Y es más, incluso ya nos han señalado que este fin de semana, este domingo, se estaría gestando un ataque brutal, que se estaría contratando hasta sicarios para atacar la base de serenazgo de Chosica en Cerro Camote, en Jicamarca. Ya se han pedido las garantías del caso. Nosotros vamos a seguir poniendo la seguridad porque la población así lo reclama. Lo haremos en nombre de la ley, con la documentación que nosotros tenemos, y solicitamos más bien que la población o las autoridades que están dentro de una jurisdicción que no le corresponde, dejen actuar a las autoridades que realmente sí estamos ejerciendo nuestra autoridad plena dentro de la jurisdicción, ¿no es cierto? Yo no me he pasado, Chosica no ha invadido un solo centímetro cuadrado de las tierras de Huarochirí. Nosotros estamos defendiendo la jurisdicción del Urigancho Chosica con los argumentos de la ley, estamos defendiendo el Estado de Derecho. Bien, esa es la información del Hotel Bolívar, la conferencia de prensa que ha brindado el presidente de la comunidad de Jicamarca y también el alcalde del Urigancho Chosica. Adelante ustedes.